Muy pocos minutos para las 8 de la tarde en este jueves 9 de agosto. Faltan muy pocos minutos para que comience una feria muy deseada, la feria de agosto, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta. Y por supuesto, lo que abre esa feria es la cabalgata. Así que los más pequeños que ya ven por aquí están esperando, expectantes, en una cabalgata que además tiene todos los ingredientes: tiene superhéroes, tiene grandes animales que vamos a poder ver desfilar por las calles de Coín, personajes de Disney. En definitiva, concejal, se ha buscado una cabalgata en la que no falte un detalle, como decimos. Efectivamente, la cabalgata es el inicio de nuestras fiestas, ya sea la fiesta de primavera como en este caso la feria de agosto de 2018, donde se ve la ilusión de los más pequeños, donde los pequeños están alucinando realmente con los superhéroes, con sus superhéroes de Marvel, también con los grandes inflables que tenemos de rinoceronte, de elefante, de superhéroes, y por tanto todo preparado para iniciar la feria de agosto de 2018. Imagino que siempre en estos momentos previos un pellizquito de que todo salga bien, de que no haya ningún incidente. Me decía, por ejemplo, ¿no?, como un ejemplo, cuando pasen por la jefatura de policía, estos grandes hinchables que tienen una altura considerable, alguno de ellos habrá que adaptarlo para que no pegue con los cables, claro. Así, efectivamente, tenemos unos grandes hinchables. En el caso tenemos un elefante que tiene 5 metros de altura. Entonces, al pasar por delante de la jefatura de la policía local, tienen que desinflarlo un poquillo porque no da con la altura de los árboles que tenemos allí. Y como siempre, el pellizquillo del inicio de todas las ferias siempre está ahí. Y deseamos de que todo el mundo lo pase muy bien, disfrute de la feria, salga con la familia, los amigos, los seres queridos, y todo preparado para tener una gran semana de actos en el recinto ferial, así como también el día 15 que acabaremos en el centro con la tradicional procesión de nuestra patrona y también con la gran subasta de huevo toro. Lo dejamos ya porque estamos ya casi molestando, porque está a punto de arrancar la cabalgata. Nos volvemos a ver, concejal, volvemos a hablar de cómo se está desarrollando esta fiesta. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, estamos con Wonder Woman a punto de comenzar la cabalgata. Bueno, hablamos con Wonder Woman, que es la que podemos reconocer porque todos vienen nada más hoy para pasar calor en un día de agosto, pero son vuestros uniformes, ¿no? Y así que hasta con los pequeños, que seguro que les hace mucha ilusión y son reconocibles para todos, ¿verdad? Exactamente. Nada, somos los superhéroes de Trompecoco, venimos aquí a Coín a pasar mucha calor, pero bueno, a hacer felices a todos los niños y que también nos hacen felices a nosotros. ¿Cómo tenéis previsto este pasacalles? Sabéis que desde aquí hasta la Alameda, ¿cómo va a ir cómo va a discurrir el pasacalles con todos los superhéroes que se habéis reunido hoy aquí? Pues nada, vamos divididos con las dos carrozas, tenemos a Superman, tenemos a Hulk, y vamos divididos 4 y 4, repartiendo ilusión, caramelos y mucho amor. Lleváis poquito aquí todavía, pero en cuanto empecéis ya sabéis que se van a quedar muchos con la boca abierta. En el retiro que estéis aquí, alguno ya se acerca a vosotros, evidentemente, ¿no? Sí, sí, ya nos hemos hecho muchas fotillos y eso, y la cara de ilusión, la verdad es que no tiene precio. Bueno, pues que tengáis una buena cabalgata y bienvenidos a Coín. Muchísimas gracias. Thank you.
Bueno, pues ganas de feria por lo que vemos aquí, ¿no? Sí, aquí hemos venido a pasar un ratito. Muy bien, ¿de dónde vienen? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Pero tienes familia en Coín? No, estamos por la zona y hemos venido. ¿Han visto que la feria aquí? Sí, a pasar un ratito. ¿Conocían ya Coín de otra vez? No. No conocemos, la primera vez. De momento viendo porque han pillado la cabalgata. Así. Bueno, sí, bien. Se quedará luego la inauguración del... A picar un poquito y, bueno, pasar un ratito. Pues bienvenidos, que lo pasen muy bien. Gracias, gracias. Bueno, la pequeña es muy pequeñita, ¿no? Esta es su primera cabalgata, claro. Su primera cabalgata es 7 años, sí. Y hemos visto que está observándolo todo, pero que no ha tenido en ningún momento miedo. Y eso que los hinchables que hemos visto pasar, es verdad que impresionan. Sí, encantada, encantada. La cabalgata preciosa. ¿De dónde venís vosotros? De Coín, somos de Coín, sí. No has querido perderte tampoco la feria, ¿no? No, no. Su hermano ha subido y ella quería venir a verla. Muy bien, porque lo pasé muy bien. Igualmente, gracias, igualmente. Va dedicado a todos los barrios obreros, como el mío, ahí, todos los días jugando, luchando por vivir. Andalucía, flamenco es calle, Nueva York el rap es calle. Maldad, cacharra, negocios, sombras, escapan detalles. A mí me encantan los corales, el calor de mi tierra, el embrujo que despierta el flamenquito por su calle. Mis vivencias me hacen decir que aquel flamenco es real. Un rapero de Sevilla tiene calle en Gaya. Barrio pobre flamenqueo, colgantes de camarón. No significa que el rap nacional se corte con ese patrón. Un saludo al Instituto de Mairena del Arco y a los centros de menores educadores. Bueno, pues estamos con Juan Aracena. Hace un momentito que acabamos de hablar con una madre que tenía una niña que era su primera cabalgata. De la primera cabalgata, ¿a cuántas que lleva Juan Aracena año tras año y por dos veces? Yo, dos o tres, porque he hago la cabalgata de Reyes, las demás. Pero muy a gusto, aunque yo creo que para mí la va a ser la última. No me digas, Juan. Hombre, ya hace 65 años, hay que darle paso a la juventud. Aunque yo lo llevo muy bien y me sirve para distraerme. Pero es que esto es muy pesado y hay que cronometrar el tiempo. Porque a las 9 y cuarto hay que estar en la puerta del ayuntamiento, en el templete. Y yo lo llevo medido, yo sé cada sitio donde se echa desde un minuto hasta tres minutos. Y esta cabalgata hay que procurar que la música que lleva los carros no se cure con la música que lleva los músicos, porque entonces hay un contacto y no se escucha ni una ni otra. Y yo creo que así van los dos a gusto. Bueno, Juan, te iba a decir, tú eres como los pilotos de Fórmula 1 que se conocen el circuito de memoria ya. Tú con la cabalgata igual sabes dónde hay que parar en cada momento. Yo en los pasos de cebra ahí paro. Paso de cebra, paso de cebra. Y la chica que lleva dice, yo esta de Nazareno, dice que quiere que yo vaya porque yo lo mando muy bien. Bueno, eso que nos has dicho, esperemos que sea medio en broma, porque aquí pasan diferentes grupos de animación, superhéroes, animales hinchables, como hemos visto hoy, banda de música, pero lo que no falla nunca es Juan Aracena encabezándolo, así que esperemos todavía, mientras te respete la salud, verte muchos años. Yo espero que esté muchos años, pero que ya estoy un poquito, no cansado, yo no me canto.
porque esto dice que lo hago, yo lo hago a gusto, pero la verdad es que hay que darle paso a los jóvenes, como lo organizan. Bueno, para disfrutar lo que queda de esta, ya veremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gal. José Luis, estabas esperando que llegasen los animales y están ya aquí. ¿Qué es lo que más te ha gustado todavía por ahora? Bueno, por los animales. Sabes que hay que tener un poquito de cuidado, no acercarse mucho, ¿no? Que mira, que viene para acá y ese no tiene buenas intenciones. ¿Con quién has venido aquí hoy? ¿El qué? ¿Con quién has venido hoy aquí? Bueno, pues con mi primo, con mis amigos, con mi madre, con mi padre, con mis titos, con mucha gente. Ahí viene. Bueno, y después a la feria, ¿no? Sí. A montarte los cacharritos. Antes como y ahora sí a la feria. Muy bien, pues venga. Muchas Maravilla.
Nosotros en la Alameda celebrando esta feria. Bienvenidos a todos a la Feria de Agosto 2018, que como ya sabéis, hacemos en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Acabáis de ver nuestra magnífica cabalgata y es que cada año nos superamos más, ¿eh? Habéis cogido muchísimos caramelos. En esta ocasión ha pasado por nuestra queridísima calle de la Feria, que luce más bonita que nunca con esa nueva remodelación. Un lugar accesible para todos y haciendo esa imagen mucho más bonita de nuestra localidad. Como veis, tengo aquí en el escenario con todos nosotros al alcalde de Coín, Fernando Fernández, acompañado por los concejales del equipo de gobierno y por nuestras reinas, damas, místers y caballeros de la Feria de Coín, los más guapos y guapas de nuestra localidad. Recordaros que en nuestro recinto ferial, ubicado en el Parque Periurbano, podéis encontrar la feria de día, así como la de noche, con las mejores atracciones y actividades programadas y pensadas para todos los públicos. Tendremos un super tobogán con agua, que mucho éxito ha tenido. También atracciones para los más pequeños, actuaciones de los Moles y Nolasco para los más jóvenes y los no tan jóvenes. Y por último, la tarde del mayor, para nuestros queridos abuelos. Por cierto, sin olvidarnos de los actos tradicionales como es el concurso hortofrutícola y la subasta al mejor huevo de toro, con lo que promocionamos los productos agroalimentarios de Coín. Antes de nada, me gustaría recordar y deciros que la actuación de Nolasco tendrá lugar este martes a las 11:30 en la caseta oficial.
Y ahora vamos a continuación a comenzar con este acto, con la imposición de las bandas a nuestras reinas, damas, místers y caballeros. Para ello vamos a comenzar con la categoría infantil masculina. Segundo caballero infantil, José Heredia Agüera, le impone la banda Raquel López, concejala de Educación. ¡Un fuerte aplauso! Primer caballero infantil, José Jiménez Sánchez, le impone la banda María Santos, concejala del Bienestar Social. Juan Antonio Guzmán Merchán, le impone la banda Isabel Urbaneja, concejala de Cultura. ¡Un fuerte aplauso! Muy bien, continuamos con la categoría infantil femenina. Segunda dama de honor, Rocío González Ríos, le impone la banda Francisco Santos, concejal de Economía. ¡Nos escucha más fuerte! Continuamos. Primera dama de honor, Calia Heredia Agüera, le impone la banda Juan Carlos Santos, primer teniente alcalde. Paula Fernández Guzmán, le impone la banda Fernando Fernández, el alcalde de Coín. Chicos y chicas tan guapos. Muy bien. Bonita foto conjunta, ¿no? Cuánta belleza en este pueblo. Ahora me toca a mí ponerme aquí en medio. Bueno, después de esta foto conjunta, vamos a proceder a la lectura del pregón. En esta ocasión recae sobre un vecino muy querido y conocido por todos nosotros. Ha ejercido como maestro, siendo miembro de asociaciones culturales, clubs deportivos, y su pasión por la fotografía hace que siempre esté presente en todos los eventos. Por eso y mucho más, es y se merece ser el protagonista hoy de esta noche, de este evento. Con todos vosotros, pido por favor que suba al escenario Francisco Juan Jiménez Ponce. ¡Un fuerte aplauso!
Buenas noches. Antes de comenzar el pregón, muestro mi agradecimiento al señor alcalde, don Fernando Fernández Tapia Rubano, y al concejal de festejos, don Antonio Jesús Lucena Ríos. Las buenas palabras hacia mi persona y la confianza puesta en mí para la elaboración del mismo, intentaré no defraudarles, y a vosotros tampoco, y al mismo tiempo intentaré que os guste. Buenas noches a todos y a todas. Para mí es una enorme satisfacción el haber sido elegido para confeccionar el pregón de la Feria de Agosto de Coín de este año 2018. Precisamente hace un cuarto de siglo, en el año 1993, tal día como hoy, tuve el placer de leer desde el templete de la Alameda, o sea, desde aquí mismo, el pregón de esa misma feria, año 93, elaborado por mi padre y maestro, don Francisco Jiménez Granados, de lo que me siento muy orgulloso. Vamos con el pregón. Estamos en el mes de agosto, octavo mes del año del calendario juliano. Agosto es un mes mágico. Precisamente en este mes se toman como referencia los fenómenos meteorológicos que se producen en los primeros 24 días para recoger los datos y elaborar las cabañuelas, que son las encargadas de decirnos cómo será el tiempo el próximo año. Por eso dice el refrán: agosto tiene el secreto de 12 meses completos. Y en agosto, eso, se celebra la Feria Grande de nuestra ciudad, Coín. Yo la llamo Feria Grande porque, aunque en mayo tengamos otra no menos hermosa, es la de agosto en la que la mayoría de los coineños y coineñas que, por circunstancia de trabajo, tuvieron que dejar nuestro pueblo y viven fuera de Coín, aprovechan las vacaciones de verano para retornar al lugar que les vio nacer, reunirse con la familia y compartir con los amigos y las amigas de la infancia recuerdos y vivencias de una época anterior. ¡Qué añoranza, ¿verdad? También lo de grande es porque estas fiestas se celebran en honor de Nuestra Señora, la Virgen de la Fuensanta, patrona de Coín. Comienza la feria, se enciende la velada, se iluminan las calles y una cabalgata de alegría las recorre para deleite de todas las gentes que en ellas están. ¿Quién no recuerda la cantidad de ferias pasadas desde la niñez, con los carricoches, caballitos y circos? En la adolescencia cambian a las atracciones, como tenemos la ola, los aviones, el látigo, los autos de choque, y a partir de la juventud, las casetas de tiro, tómbolas y, sobre todo, la reina, las casetas de baile. No se me olvida, todavía aquí en la Alameda, la caseta aquí, la orquesta Monfrino. Esta orquesta nos deleitaba con sus canciones, entre ellas hay que hacer reseñar la más conocida de todas, que era la Ovejita Lucera. Todavía la canta mucha gente, ¿eh? Y también esta orquesta compuso un paso doble dedicado a Coín, que decía: la riqueza de Coín y su comarca, con sus árboles frutales y sus huertas, los bendice la Virgen de la Fuensanta, esa Virgen que Coín tanto venera. Como anécdota, tengo que decir que ya allá por el año 1966, era yo un poquito más joven, la gente llegó casi a un conflicto generacional cuando se cambió la manera de bailar. El paso doble se bailaba con la mano arriba, después ya al final bajaron las dos a la cintura, según la canción de Salvatore Adamo, cantante belga. También no solamente estaba la caseta de la Alameda, también había otra caseta en el parque, estaba la caseta de la juventud, estaba la piscina municipal. Todas ellas eran maravillosas y otras estaban en el Real de la Feria.
Y una cosa muy importante que en el día de hoy es una verdadera utopía, es que las calles del pueblo eran propiamente el recinto ferial, con sus casetas de turrón y rebosantes de gente. Actualmente tenemos un recinto ferial precioso que tenemos que disfrutar en el Parque Periurbano. La feria de Coín era referida no solamente como de las mejores, sino la mejor de la comarca. Y a ella acudía mucha gente de todos los pueblos de alrededor. Que, por cierto, como último acto de la feria, el 15 de agosto, con la solemne procesión de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta, con el pueblo devoto acompañándola por las calles, es una maravilla. Y al término de la misma, un hermoso cartillo de fuegos artificiales dará por finalizada la fiesta. Y ahora vamos a mirar eso, mirando al futuro. Estas ferias, al igual que todo en la vida, han ido cambiando y evolucionando a través de los años, pero todas ellas tienen un denominador común, expresión matemática, que me gusta mucho, que es disfrutar del bullicio de la feria con todo lo que ello conlleva y el pasarlo bien unos días en buena compañía, dejando aparcados los malos ratos para aprovechamiento de los buenos y seguir teniendo a Coín en lo más alto, que es el lugar que le corresponde. Si me permitís, voy a despedirme con las mismas palabras que dije hace 25 años. ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! ¡Viva! ¡Viva Coín! ¡Viva! ¡Viva su feria! ¡Viva! Muchas gracias por tus bonitas palabras. Y ahora el alcalde de Coín, Fernando Fernández, nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, noche ya. Bienvenidos. Acabamos de dar comienzo a la Feria de Agosto 2018, que como saben, la tendremos del día 9 hasta el 15. Y acabamos de ver la cabalgata, una cabalgata preciosa, donde ha traído hasta la Alameda a la reina de la fiesta, a las damas de honor, al míster y a sus caballeros. Por lo tanto, tenemos que felicitar a ellos que inician su reinado en esta Feria de Agosto y que continuará durante la Feria de Mayo. Muchísimas felicidades y espero que disfrutéis muchísimo vuestro reinado, tanto las reinas como las damas, míster y caballeros. Comenzamos una Feria de Agosto donde, desde el equipo gobierno que me acompaña en el día de hoy, hemos querido preparar una oferta variada, una oferta de ocio, de diversión, donde tenga cabida y encaje todas las familias, todas las edades, desde los más mayores hasta los más pequeños. Y por lo tanto, vamos a disfrutar durante 7 días de diversión con espectáculos, con conciertos, con baile, con música y naturalmente también con concursos hortofrutícolas, como son ya una tradición el 15 de agosto, con la subasta del tomate huevo de toro, el mejor tomate huevo de toro de la ciudad, que también tendrá su reconocimiento el 15 de agosto, y terminaremos, como no, con la procesión por la tarde de nuestra patrona, la alcaldesa perpetua, la Virgen de la Fuensanta. Yo quiero felicitar al pregonero de este año, a don Francisco Jiménez Ponce, Paco Jiménez, maestro, hijo de maestro, hermano de maestro, padre de maestro, y por lo tanto, un maestro en el amplio sentido de la palabra. Además, una persona comprometida con la sociedad coineña, ha formado parte de asociaciones y colectivos en el ámbito deportivo, donde siempre ha estado dispuesto a colaborar y ayudar. También, como no, siempre le hemos visto con una cámara de fotografía, haciendo instantánea e inmortalizando todo y cada uno de los momentos vividos en nuestra ciudad. Tiene miles y miles y miles de fotografías que yo espero que algún día se dedique a recopilar, a ordenar, a clasificar y a ponerla a disposición de este pueblo para que podamos disfrutar de esos momentos, de esa vida de este pueblo durante los últimos años. Pero además hay algo que muy pocas personas saben, que él también es meteorólogo. Por eso, si habéis visto en el pregón, se ha referido a las cabañuelas y a los días de agosto que presumen la lluvia que va a haber a lo largo del año. Él tiene su estación de meteorología y cuando llueve todos le llamamos a preguntar: Paco, ¿cuántos litros han caído? Y él ya nos dice los litros que han caído. Por lo tanto, como veis, es una persona multifuncional que tiene muchísimo
hobby y ahora que estás jubilado, como digo, espero que haga esa catalogación de fotografías y podamos disfrutar de ella. Bueno, yo solo deciros que seguimos trabajando, hacemos ahora un alto en el camino durante estos días de feria para disfrutar, para compartirla con todos ustedes. Es una feria muy especial porque sabéis que es el momento de reencuentro donde nuestros familiares, aquellos que salieron de Coín algún día para trabajar en otro lugar de España, vuelven en esta fecha a ver, bueno, a su feria de agosto, a ver a su patrona, la Virgen de la Fuensanta, y es un momento de reencuentro con la familia, con los amigos, y así que yo os deseo a todos que tengáis una feliz feria de agosto, que ese reencuentro se produzca, que aparquemos el trabajo diario, que nos dediquemos a disfrutar, a compartir, a conversar y a estar con nuestros seres queridos y que seamos muy, muy felices. Os invito a que nos acompañéis ahora al recinto ferial, donde procederemos al encendido de la velada y, por lo tanto, daremos los fuegos artificiales y el inicio a esta feria de agosto 2018. Muchísimas gracias, felices fiestas, viva la Virgen de la Fuensanta y muchísima diversión para todos. Muchas gracias al alcalde por sus palabras. Y antes de concluir este acto, el Ayuntamiento de Coín quiere entregar un obsequio a Francisco Juan. Por favor. Junta, por favor. Bonita, ahora ya sí que sí, nos podemos ir todos para recinto ferial, disfrutar de esta feria. Muchas gracias por vuestra asistencia y ¡viva la Feria de Coín! ¡Olé! Pocas veces vamos a tener ocasión de entrevistar a un pregonero que lo sea por partida doble, las circunstancias son las que son, pero es cierto, lo decía al comienzo, ¿no? Francisco Jiménez era la segunda vez en 25 años más, una cifra redonda, que se sube aquí al templete para decir el pregón de la feria. Desde luego, además, 25 años que se cumplen hoy exactamente los 20, exactamente el día 9 de agosto del año 1993. Estuve leyendo el pregón que escribió mi padre sobre la feria de agosto. Bueno, pues emoción por partida doble, imagino, y una persona tan vinculada, tan querida, que bueno, pues es un momento, imagino, siempre muy especial por muchas ferias que lleve uno ya en el cuerpo, que son unas cuantas ya, ¿no, Paco? Sí, desde luego, son muchas ferias que lleven, tiene el momento también un poquito de nerviosismo porque, y de emoción. Entonces está leyendo un poco, la memoria un poco me ha dado un poquito del sentimiento, pero vamos, no por eso dejo de disfrutar lo alegre y lo contentísimo que estoy después de lo que he hecho. Contento, pero también hoy ha habido una pequeña renuncia, como decía también el alcalde, ¿no? Se ha colgado la cámara hoy y os han cedido los trastos, como se dice, a otro fotógrafo, porque normalmente te vemos en los pregones, pero estás en este lado, con la cámara en ristre. Sí, sí, además, pero estaba hablando antes de un Francisco Jiménez, que era mi padre, y ahora tengo, echándome la foto, otro Francisco Jiménez, que es mi hijo. Por esa parte, nada, ¿qué archivo tiene? Bueno, eso lo sabes tú bien, ¿no? No has querido tampoco dejar pasar esa referencia que tienes siempre a meteorología, también que llega a través de tu padre, y esas cabañuelas, ¿no? Estando como estamos en el mes de agosto. Hombre, es que esas cabañuelas no se pueden dejar porque es el símbolo que ha habido siempre para interpretar o saber, adivinar algo de cómo va a ser el tiempo el año siguiente. Sí que has tocado un poquito todos tus palos y no has querido también eso, dejar pasar pues ese cambio que ha habido en la Feria de Coín en varios aspectos, entre ellos ese comentado del baile y del cambio generacional, que ya has visto alguno, ¿no? Además, de verdad, sobre todo el cambio generacional, que es que eso, llegó eso, al conflicto generacional, pero vamos, se quedó solamente en un día, lo demás fue todo divinamente, no fue tanto conflicto. Siempre se dice que pasó más, pero cuando lo coge a uno con 12 años o 13, sí, pero cuando ya 2000 años después, pues
pues cambia mucho las cosas. Bueno, Paco, ¿y hay ilusión ahora por disfrutar la feria que has pregonado tú, por seguir participando en estas fiestas patronales? Hombre, ilusión, yo sigo teniendo la misma de siempre. Hombre, no es lo mismo, porque antes era buscar todo lo que... las vivencias que hay, y ahora son las vivencias actuales. La vivencia es la convivencia, ahora ya antes iba yo a la feria, ahora voy después he ido con los hijos, ahora voy con los nietos, y eso, de luego, eso no tiene precio. Sé que no es muy amigo de las cabras, pero es que hoy es un día muy especial, Juan. Es la última feria y el cariño que te tienen en el Ayuntamiento de Coín después de tantos años. Todos los compañeros del servicio operativo, pero en general todo el Ayuntamiento, lo ha sentido hoy, ¿no? Hombre, yo creo que sí. La verdad es que ya llevo 35 años, a eso ya sobre 70 ferias, y la verdad es que los compañeros me han apoyado mucho siempre y siempre han estado a mi lado en todo lo que me ha hecho falta, y los políticos también, claro. Después de 70 ferias, imagino que uno tendrá ganas de descansar, aunque a lo mejor el año que viene se echa de menos, ¿no? Yo creo que lo voy a echar de menos, porque son tantos años haciéndola que tendré que venir por lo menos a verla, aunque sea. Por lo menos ver mis compañeros, ver cómo van y todo lo demás, porque la verdad es que me va a costar también mi trabajo dejar esto de golpe, porque son muchos años los que llevo ya
con todos ellos y me llevo muy bien con ellos. Más que compañeros, somos amigos y la verdad que me llevo muy bien con todos ellos. Extraño para ti y extraño para nosotros también, que estamos acostumbrados a verte siempre para arriba y para abajo. Hombre, también ustedes me echarían algo de menos. Por lo menos la colaboración que tengo siempre con ustedes, pero vaya, espero que el que entre en mi puesto pues también lo haga lo mejor posible y que también esté bien con ustedes y con todo el pueblo, que es lo principal. Juan, enhorabuena y a disfrutar, que te lo mereces. Muchas gracias, gracias a todos. Oh,
estamos en plena feria. Hemos tenido la cabalgata, hemos hecho el recorrido por un recinto ferial abarrotadísimo, como hace tiempo que no se recordaba, y ya en la caseta municipal, pues como siempre, ya metido de lleno en la feria, como le decía el alcalde. Grandísimo ambiente en esta primera jornada. Sí, sí, realmente ha sido muy, muy importante y muy gratificante ver que este primer día de feria con la cabalgata, pues cuando hemos llegado al recinto ferial, primero las calles Coín estaban completamente abarrotadas de niños con sus papás, presenciando la cabalgata, y cuando hemos llegado aquí al recinto ferial con esta iluminación de este año nueva y tan bonita, pues también ha sido muy grato el poder comprobar cómo todo el recinto estaba abarrotado de gente. Y ya estamos en plena feria con el cenachero, que estamos aquí bailando ya. Y bueno, hemos cogido la feria con muchísimas ganas, verdad, con muchas ganas de divertirnos y pasarlo bien. Además, una feria con varios elementos emotivos en este primer día. El pregonero Paco Jiménez, le comentaba yo, puede ser el único caso que conozcamos que ha leído dos pregones. El primero lo hizo por las circunstancias, que era el del que escribió su padre, hoy 25 años después el segundo. Y luego otro momento también muy emotivo con toda una institución del ayuntamiento como Juan Macías, que ha recibido ese calurosísimo reconocimiento por parte de toda la corporación. Efectivamente, hemos podido asistir a la lectura de un pregón muy emotivo, muy entrañable, pronunciado por Paco Jiménez, Francisco Jiménez, el maestro. Y efectivamente recordaba él que hace 25 años, en el año 93, en esta misma fecha, su padre era el pregonero y él tuvo que hacer las labores de leerlo en su nombre, y ahora 25 años después él ya como pregonero titular no accidental pues ha leído el pregón. Muy emotivo, muy emocionado, y realmente ha sido muy, muy, muy gratificante. Y luego algo que ha sido una sorpresa, que es que los trabajadores del servicio operativo le tenían preparado una sorpresa a Juan Macías, al maestro de obra, que bueno, que esta va a ser su última feria de agosto, porque se va a jubilar dentro de muy poco tiempo, y los trabajadores no han querido dejar de pasar esa oportunidad a sus compañeros después de 35 años, el quererle reconocer ese trabajo, esa entrega, esa negación, ese compromiso con Coín, con los servicios operativos y con su pueblo, y le han hecho entrega de una placa conmemorativa del momento y un ramo de flores a su esposa. Y bueno, aquí ahora están todos con él compartiendo también un rato de amistad y una copa, y ha sido un momento muy bonito también en este comienzo de feria. Y por lo demás, alcalde, lo decía usted también en ese pregón, por delante 6 días intensos con actividades para todos, con actuaciones musicales para pequeños, mayores, y en definitiva para que Coín se eche a la calle y disfrute de sus fiestas patronales. Efectivamente, eso es lo que queremos. Desde el equipo gobierno hemos trabajado conjuntamente con la delegación de festejo y con la junta festejo y todo el personal para, bueno, crear una feria que sea del gusto de todo el mundo, que tenga todos los ambientes, que se vea todo el mundo representado y que todo el mundo pueda disfrutar, de los más pequeños hasta los mayores, ¿no? Con la caseta oficial, que ahora mismo el que no baile es porque no tiene sangre, porque con esta musiquita te levantas de la silla y te pones a moverte. Bueno, pues desde la caseta oficial hasta la juventud, pasando por las zonas jóvenes, la zona de asociaciones colectivos con la peña caballista y luego todas las atracciones, ¿no? Yo creo que van a ser unos días de feria muy intenso, y donde vamos a tener la oportunidad de poder compartir momentos inolvidables con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, que aparcamos por un momento el trabajo y nos dedicamos eso, a compartir, a estar y a divertirnos. Y a festejar esta feria de agosto tan importante que va a culminar el día 15 con los actos en honor de nuestra patrona Virgen de la Buen Santa. Por dicho, alcalde, le dejamos que disfrute de esta feria que ya hemos comenzado. Muchas gracias y feliz feria. Muy bien, muchas gracias y feliz fiestas a todos los coineños y coineñas. Thank you.
Sí.
Navidad.